Compañero, ¿pero con piquetito o sin piquetito? Ah, puro piquete. A ver, porque hay puro que puro piquete, tequila. ¿Un piquetito de tequila? Claro. Me gusta esa idea. Ponche, así, ponche, ponche como sea. A usted, televidente, muchísimas gracias por continuar en la mejor programación que está aquí en Canal 66. Debo informarle que un canal de baja presión se extiende sobre el Golfo de México. Y esto ocasiona que en la madrugada de este miércoles un frente frío ingrese al noroeste de la República Mexicana. Este es el frente frío conocido como número 20 de la temporada, ocasionando fuertes rachas de vientos y lluvias en todo el estado. Ojo, así como también la caída de aguanieve y nieve en el estado de Baja California, en las sierras del estado de Baja California y Sonora. Pero toda esta información yo se la desgloso en el segmento del clima. Antes de continuar, porque tenemos mucha información para usted, déjeme decirle que McDonald's lo espera con sus puertas abiertas. McDonald's de Calexico, de San Luis y de Yuma lo esperan con toda la calidad en sus alimentos y obviamente que usted puede disfrutar hamburguesas deliciosas, dobles, triples y sin dejar atrás las deliciosas papas a la francesa que ya saben que son de nuestra predilección. Sin dejar atrás también el delicioso Mac Café que a cualquier hora del día a usted y a nosotros nos encanta. Pero nosotros continuamos con más. Ya sabe que aquí en su noticiero Contacto, siempre ofreciendo la información puntual. Muchísimas gracias, Francisco. Es un honor para mí estar en este corte informativo. Yo le quiero comentar que antes de dar inicio al segmento del clima, déjeme decirle que si usted está en busca de una vida, nos vamos directamente al pronóstico del tiempo. Clima local, noticias para la Ciudad de Mexicali. Y es que continúan las temperaturas bajas como temperatura máxima. Puede observar en pantalla que nuestros cielos continúan parcialmente nublados. A partir del jueves ya se convierten mayormente nublados. Máximos de 24, de 21, de 20. Estas temperaturas y los cielos nublados, ojo, se mantienen constantes hasta el próximo año. Ay, me moría por decir esa frase. No es verdad, a partir de la próxima semana continúan esos cielos nublados y las temperaturas no van a bajar de 20 grados centígrados. Lo que sí se va a ver bastante sorprendente serán las temperaturas mínimas, que son aproximadamente en la mañana y en la noche. Mínimas de 12, de 10. 10 y de 11, y bueno, la temperatura en nuestra Ciudad de Mexicali, la humedad relativa se ve también, es bastante, bastante por arriba, 47% para el miércoles, jueves 59% y viernes del 59%. Los vientos, como puede observar en pantalla, prácticamente en calma. Antes de continuar, yo le quiero decir que tenemos excelentes recomendaciones. Usted ya se cansó del recalentado, hay un lugar delicioso que usted puede ir. Pronóstico regional, noticias para Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, se esperan lluvias, ojo, lluvias torrenciales para Tecate, despertando con mínimas de 7. De hecho, Tecate mantiene sus mañanas sumamente heladísimas. Esta temperatura pues es bastante elevada. Y bueno, humedad relativa, como le comentaba, se ve disparada. Humedad relativa del 86% y ráfagas de viento de 14, que es aproximadamente el promedio. Sin embargo, se disparan a partir de la noche. Nos vamos directamente a Tijuana, que también tenemos probabilidad de lluvia para la ciudad de Ensenada. De Tijuana, perdón. Despiertan con mínimas de 9 grados y máximas de 17. Para Tijuana, humedad relativa del 94%, se ve notablemente aumentada la humedad y vientos de 13 kilómetros por hora. Para Rosarito despiertan con 11, no son mañanas sumamente heladas, sin embargo, pues sí se ve bastante considerable ese cambio que hay en la humedad relativa. Máximas de 16 grados centígrados, humedad del 85 y ráfagas de viento de 13 kilómetros por hora, que son por lo general vientos nocturnos. Nos vamos al bello puerto de Ensenada. Ensenada de igual manera despierta con mínimas de 11 y máximas de 18 grados centígrados, humedad relativa del 83% y vientos prácticamente en calma de 11 kilómetros por hora. Antes de continuar, yo le quiero decir que si usted, bueno, necesita pagar algún servicio, como lo es el teléfono, la luz o el agua, usted lo puede hacer en VIP Market, en cualquiera de sus sucursales, para que usted no batalle, no haga largas filas. Si usted todavía anda que acarreando la cena de Año Nuevo, ya sabe que cualquiera de las sucursales de VIP Market lo esperan para que usted haga pago sin generar comisión. Sin dejar atrás también toda la infinidad de marcas reconocidas en los productos que usted puede aprovechar. Así que visite VIP Market para que usted aproveche estos grandes beneficios. Y ahora sí continuamos, nos vamos directamente con San Felipe. San Felipe, cielos mayormente nublados. No existe probabilidad de lluvia para San Felipe hasta ahora. Máximas de 19 grados centígrados y despiertan con mínimas de 12. Esta temperatura también se presenta a partir de la noche. Así que ojo para San Felipe, la humedad relativa se ve en aumento también. Días anteriores se mantenía
por debajo de los 50%. Ahora se ve la humedad relativa bastante elevada en 70% y ráfagas de viento de los 17 kilómetros por hora. Por último, pero no menos importante, nos vamos directamente a San Luis Río Colorado. Y es que San Luis Río Colorado le esperan máximas de 23 grados centígrados y se registran mínimas de 13 grados. La humedad relativa para San Luis sí se ve disminuida, esto ocasionando una humedad relativa del 57% y ráfagas de viento de los 13 kilómetros por hora. Es un gusto para mí haber estado el día de hoy en este espacio informativo con usted. Yo le digo y le reitero que se cuide muchísimo. De verdad que si usted va a salir, no salga sin su cubreboca. Recuerde que todo el tema COVID todavía sigue, sin embargo, la calidad del aire es pésima. Así que utilice su cubreboca, no salga sin bufanda, abríguese muy bien porque estas altas temperaturas continúan. Así que mi nombre es Michelle Ponce, yo lo dejo con la mejor información que está aquí en su noticiero Contacto. Recuérdese mantenerse bien informado porque la información es poder. ¡Feliz 2023!